Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy la flor que voy a hacer es muy sencilla, como todas las que hago yo, muy fácil de hacer. Vamos a necesitar, voy a usar mezclilla. Son dos, tres y cuatro. Cuatro círculos del tamaño que yo la voy a hacer es de aproximadamente 7 centímetros y medio. Serían como 3 pulgadas. Es el los círculos de mezclilla de la tela que ustedes gusten. Dos círculos de fieltro. Un broche. En este caso yo voy a usar broche, también puedo usar una diadema. Tengo botones para el centro de la flor, no sé cuál voy a usar. La pistola y las tijeras. Y esto. Vamos a empezar. Vamos a doblar el círculo a la mitad. Después de la mitad más o menos, vamos a doblarlo así. Y la otra parte al centro. Al centro. Y al centro. Lo que vamos a hacer es que le vamos a poner pegamento aquí. Otro aquí para esta parte. Y no quiero que quede cerrada completamente. Quiero que quede un poquito abierta. Y así es como va a quedar. Y así vamos a hacer las cuatro. Vamos a poner pegamento. Doblamos. Y volvemos a doblar. Otra vez que quede un poquito abierto. Dos. Y listo. Ahora vamos a necesitar, vamos a usar el círculo. Le vamos a poner pegamento. Le voy a poner todo porque se va a cubrir todo. Como ven, aquí ya está hecha la flor, entonces solamente la vamos a buscar más o menos el centro. Y listo. Solo le presionamos para que quede bien pegado. Lo que voy a hacer ahorita es buscar el centro que le quede mejor. Está este. Sí, me gusta. Está este otro.
o el blanco. Creo que le voy a dejar el blanco porque le combina mucho más con otros colores. Vamos a ponerle el pegamento para poner el centro. Ahora seguimos con el broche. Suficiente pegamento para que no se nos vaya a despegar. Ahorita le quitamos esas tiritas. Ahora le vamos a poner el otro círculo para cubrir ese de abajo. Y le ponemos esta cosita. Se la metemos ahí y aquí solamente la ponemos aquí encima y al momento de cerrarla la ponemos aquí encima y al cerrarla se va a meter solita. Pues como ven es muy sencillo. Bueno, pues ya está terminado, espero les haya gustado. Y espero que sigan viendo mis videos y no se les olvide suscribirse y activar la campanita de al lado para que les avisen cuando haya subido un nuevo video. Cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.